Buenas tardes, muchas gracias al Centra por la invitación a hablar de estructura, planta y demarcación judicial en Cataluña. ¿Cuáles son las normas fundamentales? Dos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación. En relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que nos dice es cuál es la estructura de tribunales que vamos a tener y la planta y demarcación, cuántos tribunales vamos a tener y dónde los vamos a tener. La característica que es, yo creo que uno de los desastres más importantes de nuestra ley, es que territorialmente la única característica que tenemos diferente de otras administraciones es el partido judicial. El partido judicial se crea como organización en 1834 y desde 1834, que este país parece que no haya cambiado, la justicia poco, la justicia ahí va, tenemos la misma organización territorial. La organización territorial que se basa en dos conceptos básicos, la garantía de fácil acceso de aquellos a los juzgados, de los ciudadanos a los juzgados, y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad y economía que rige toda organización. Eso es lo que nos dice la Ley de Planta y Demarcación. Es lo mismo, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Siempre hablamos de proximidad, porque queremos estar próximos. La gente no quiere estar próxima a la justicia, pero nosotros queremos estar próximos a la gente, aunque parezca mentira, ¿no? Claro, si partimos de que esos son los dos criterios, hombre, desde 1834 aquí parece que las cosas hayan debido de cambiar para no tener los mismos partidos judiciales, pues aquí está la sorpresa. La sorpresa es que la Ley de Planta y Demarcación en 1988 establece los mismos partidos judiciales que la famosa Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial, que era de 1870. Nuestra organización no cambia, es una organización que es realmente impermeable al cambio, es realmente difícil. ¿Cuál es el criterio que se seguía? El criterio de la circunscripción general era circular, un partido judicial tenía que tener una cabeza de partido y más o menos aquello debía ser circular y tenía que tener una población de unos 50.000 habitantes, una superficie media y que tuviera un diámetro de unos 15 kilómetros. Pues muy bien, nunca se ha conseguido. Hay partidos, la característica de los partidos judiciales en nuestro país es que son muy heterogéneos. Por lo tanto, estamos sirviendo con esta misma estructura en sitios tan dispares como Manresa o como Barcelona. Barcelona tiene 58 juzgados de primera instancia y Manresa creo que son 8. Y todo es la misma estructura. Eso no funciona, o funciona con grandes dificultades. Hoy el número de partidos judiciales que tenemos ha subido un poco y son 431 partidos judiciales en toda España. ¿Cuáles han sido tres documentos esenciales para la reforma de la Ley Orgánica? Que el partido judicial está en crisis es algo que se lleva diciendo desde hace muchos años. Los primeros que lo dijeron, aunque seguro que hubo más gente que lo dijeron, pero para no remontarme en la historia, en el 2010 el ministro Camaño crea una comisión de sabios y lo primero que dijeron los sabios es el partido judicial no funciona. Los sabios se fueron y vinieron otros sabios. El Consejo General del Poder Judicial, que también le gusta meter cuchara, hizo un... Este fue el que llevó, este se llevó todos los palos. Una reforma de la demarcación simplificando los partidos judiciales. De 431 que veíamos antes, dijo 190 o 200. Pero como los del Consejo General del Poder Judicial no les rinden cuentas a nadie, pues la estructura era la misma.
o sea, lo único que se hacían partidos más gordos, más grandes. O sea, seguíamos con partidos judiciales. A mí me gustaría saber cuál es la especificidad de la justicia en la demarcación territorial frente a las demás administraciones. Nosotros tenemos que dar una cartera de servicios, tenemos que dar un grupo de servicios. Entonces, podría servirnos cualquier otra organización territorial que ya existiera, pero no, tenemos que seguir con nuestra especialidad. Este fue un fracaso, a este lo insultó todo el mundo. En el 2012, porque los colegios de abogados se pusieron como badulaques, azuzados por los colegios de abogados, los alcaldes se pusieron a la cabeza de la manifestación y cómo me van a quitar a mí mis juzgados. Bueno, pues eso. Eso no tiene sentido. Era una propuesta descabellada, fruto de un esfuerzo racional, sin olvidarse de una cosa que es muy importante, que es la emotividad. No le puedes quitar a los sitios los servicios que ya tienen, y eso a cualquiera lo puede entender. Luego hicieron otra comisión de sabios. Esos sabios no trabajaron sobre los documentos de los anteriores sabios, porque eran de otro tipo de partido político. Ya saben que aquí eso es muy importante, no lo que sepas, sino la ideología que tengas. Entonces hicieron un texto articulado, los sabios resabios, que es la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, efectuada por la Comisión Institucional creada por el Ministerio de Justicia. Esto se llamaba Comisión Institucional. Entre los sabios resabios yo diría que estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial. No sé si era en este o en el anterior. Es igual. Esto no salió adelante. Esto también encontró el rechazo de todo el mundo. Las asociaciones judiciales, que si la independencia judicial, los abogados, que si me van a quitar los juzgados del sitio correspondiente, los jueces de paz, porque se suprimía los jueces de paz. Entonces, también otro desastre. Desde el 2010 al 2012 se intentan varias reformas y no han tenido mucho éxito. ¿Cuáles son esas reformas? Voy a partir de la estructura que tenemos, ya la conoce todo el mundo, no la voy a reproducir, pero la estructura que pedía o que ofrecía el proyecto este del 2012, que era el más cerradito, ¿no? Yo soy partidario de partir de las cosas para cambiar, ¿eh? O sea, aquí no voy a quitar a los jueces de paz, no se cree usted. Para cambiar, pero creo que es importante partir de lo que ya se ha hecho, porque los debates, bueno, pues deben de ser partir de algo, ¿no? Entonces, la estructura que ofrecía era el Tribunal Supremo, siempre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia y los tribunales de instancia. Como ven, aquí hay dos grandes ausentes, las audiencias provinciales, y la misma suerte corren los jueces de paz. Yo les adelanto que no estoy de acuerdo con lo de los jueces de paz. Me parece que los jueces de paz hacen una labor importante en los municipios en los que hay jueces de paz. Pero sí estoy de acuerdo con la supresión de las audiencias provinciales, aunque también discutible, ¿eh? Pero sí estaría de acuerdo con la supresión. El Tribunal Supremo tiene 5 salas. Yo todavía no entiendo qué hace la sala de lo militar, pero hay una sala de lo militar. Y después está la sala de asuntos generales. Bueno, pues hay una sala de asuntos generales. No cambia demasiado. La Audiencia Nacional también la Audiencia Nacional, la peculiaridad que tenía es que los tribunales de instancia, como luego veremos, se integran dentro de la propia Audiencia Nacional. Es una estructura como separada del resto del mundo. Los Tribunales Superiores de Justicia, aquí ya empieza a interesarnos la cosa. Los Tribunales Superiores de Justicia tienen 4 salas, igual que tienen ahora, pero tienen una sala de asuntos generales para determinados conflictos, y la sala de lo mercantil y la sala de lo tributario. Esas son 2 especialidades. Es decir, lo que hace, la verdad, es que la ley tampoco es demasiado complicado, es que cogen las audiencias provinciales y las lanzan a los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de Asuntos Generales, por ejemplo, queda para los asuntos de aforados, pero la Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso, la Sala de lo Social, la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Social ya existen. La Sala de lo Penal
existe, pero existe de una forma extraña. Ahora se crea la sala de apelaciones, se crearía una sala de la audiencia de penal, de verdad, y la sala civil, que también se crearía con las competencias de las audiencias provinciales. Lo que ocurriría es que cambiaría el ámbito territorial de esas audiencias. Serían salas realmente con mucho peso, mucho contenido, con muchas competencias de todas las provincias. Y dentro de eso es una sección mercantil y en la sala de contencioso una sección tributaria. Esas son dos especialidades que se preveían en la ley. Después, la novedad más importante, esta es una novedad organizativa, importante, pero realmente no es algo novedoso, sino sencillamente esto es más cambiar el ámbito territorial de determinados tribunales que, vamos a ver, hay una cosa que creo que es importante, ¿no? O sea, esto no significa que todos los asuntos de apelación se tengan que ir a Barcelona. Eso es, o sea, nosotros siempre confundimos reorganización con centralización. Reorganizamos y centralizamos. No, mantengamos la reorganización, pero mantengamos los servicios descentralizados. Por lo tanto, tú puedes tener una sala de apelaciones de civil, tú puedes tener una sección de apelaciones, sección, llamémoslo no sala, porque la sala es el total, una sección de apelaciones en civil, en Girona, puedes tener una en Lleida, puedes tener una en Barcelona, que dentro de las normas de competencia asuman la competencia para entender de los asuntos que procedan de los tribunales de primera instancia de aquellos lugares. Eso no es algo extraordinario. Nosotros tenemos esa tendencia. Cuando dices Tribunal de Superior de Justicia, todo en Barcelona. ¿Por qué? No, eso no tiene ninguna finalidad. Entre otras cosas, y lo veremos con el Tribunal de Primera Instancia, es muy importante tenerlo en cuenta para ver las infraestructuras que vamos a cerrar. El Palacio de Justicia o la Ciudad de la Justicia de Girona, yo creo que bárbaros somos, no sé, a lo mejor ese es el precio de la centralización. Y luego están los tribunales de primera instancia. Los tribunales de primera instancia que sustituyen a nuestros clásicos juzgados de primera instancia e instrucción. A ver, yo creo, tengo muy claro que los juzgados de primera instancia hoy no funcionan. ¿Pero por qué? O de instrucción, me da igual, o de lo contencioso administrativo, de lo social. Son organizaciones enanas, organizaciones muy pequeñas en que cuanto falla algo, la organización se quiebra totalmente. Eso significa que si ahí faltan dos funcionarios, el juzgado ya no funciona. Ya saben ustedes eso de la mesa en la que se van acumulando las cosas sin que nadie reparta aquellas cosas que han correspondido a la mesa porque es la letra A, es la letra 2, es la sección tercera. Eso no puede seguir funcionando así. Llevamos demasiados años funcionando así. Pero hay cosas incluso más importantes, que es esa autonomía de tramitación que tenemos. Y entonces cada uno tramita de forma diversa, y no solo tramita de forma diversa, sino que se resuelve de forma completamente diferente. Eso hay que intentar limitarlo. Cuando en Barcelona eran 12 los juzgados de primera instancia, la cuestión podía limitarse o reducirse el impacto. Pero cuando son 50 y tantos, la cuestión es mucho más complicada. Y si son, en Madrid tienen 102 juzgados de primera instancia, aquello es el ejército de Pancho Villa, es imposible poner orden, imposible, imposible. Y eso no puede ser. O sea, cualquier organización tiene que tener un jefe y que tiene que tener un sistema. A mí hay cosas que me parecen muy importantes y los tribunales de instancia tampoco inventan la pólvora, dividen en cuatro salas
las competencias de lo que de civil, de penal, de contencioso administrativo y de social. Y después crean una cosa que son unidades o secciones especializadas. Concretamente prevén dos, familia y mercantil. No sé por qué solo esas dos, podrían ser muchas más, dependiendo de los sitios. Y después, en penal, se crean como secciones especializadas todo lo que hoy conocemos por juzgados. Los de enjuiciamiento penal, los de vigilancia penitenciaria, violencia sobre la mujer, garantías, menores, delitos económicos. Hay cosas que son imprescindibles. Un juzgado de instrucción no puede seguir asumiendo la instrucción de algunas causas que son realmente complejas y que requieren cierta especialización y conocimiento específico de los delitos con los que se está tratando. A mí el Tribunal de Primera Instancia no significa que todos los tribunales, todos los jueces actúen de forma colegiada, ni mucho menos. Estamos hablando de jueces que actuarían de forma unipersonal, pero siempre puedes tener criterios homogéneos. Siempre puedes tener criterios homogéneos y eso es realmente importante. Para mí eso, cuando hablamos de los tribunales, me parece que es fundamental distinguir entre la reorganización, como decía antes, y la centralización. Esos tribunales de primera instancia no tienen que estar centralizados en un determinado sitio. Pueden dar servicios en muchos lugares. Y pueden dar los servicios de diferente forma. Yo lo que planteo son tres niveles diferentes. La especialización y superespecialización a nivel de comunidad autónoma. Hay determinadas materias, por ejemplo, impugnación de acuerdos de sociedades cotizadas. Una cosa que se ve de Pascuas a Ramos, es decir, se ve muy poco. Pues atribuye esas competencias a un juzgado con el ámbito de la comunidad autónoma. Por ejemplo, eso ya está hoy en materia de patentes. En materia de patentes, los que asumimos la competencia en materia de patentes de la comunidad autónoma son los juzgados de lo mercantil de Barcelona. Bueno, pues muy bien, pero eso no significa que la competencia sea excluyente. O sea, yo tengo la competencia exclusiva para conocer de eso, pero no solo conozco de eso, porque si no sería un chollo. Y aquí hay que crear juzgados en los que se trabaje equilibradamente. Los chollos, los justos. Eso significa que quien resuelve esos temas adquiere una experiencia con la que se puede enfrentar a sucesivos casos. Después hay una justicia de proximidad, municipal o comarcal. Como ha dicho a mí eso todo me parece bien. La justicia de paz creo que tiene que ser una justicia que está al margen de esta justicia, pero creo que tiene que haber una justicia de proximidad. Una justicia de proximidad que sea capaz de solventar determinadas cuestiones en determinados niveles. Y después una justicia ordinaria. A mí la propuesta es de demarcación territorial es por veguerías. ¿Por qué por veguerías? Porque creo que es una distribución administrativa más moderna que, por supuesto, los partidos judiciales y también incluso las provincias. Entonces, es organizarlo e intentar organizarlo en tres niveles distintos. O sea, es igual que la sanidad. Hay una sanidad que se le ofrecen a ustedes en el CAP, otra sanidad que hay un hospital de día y hay otra sanidad que va al Valle Brón. Pues es lo mismo, si es que no tenemos que inventar grandes cosas. Imaginemos, por ejemplo, ya que está nuestro querido decano de Manresa, que yo tengo un pleito, creo recordar que en la veguería de la Cataluña Central, Manresa es la capital y Berga también está en esa veguería. Pues imaginemos que Berga, que es mucho más pequeña, Berga hoy tiene tres juzgados, creo que es. La categoría son jueces con mucha menos experiencia, tienes un divorcio.
Pues tienes un divorcio y con dos hijos. Y aún encima te quieres divorciar de tu pareja, que es un mal bicho o una mala bicha. Es decir, que no quiere, que quiere un divorcio contencioso. Pero resulta que además tienes unos conflictos con tus hijos porque tienen unas alteraciones de conducta producto de esos conflictos familiares importante. A mí me parece que lo razonable es decir, bueno, tengamos un nivel de justicia en verga. A usted les caso de mutuo acuerdo. ¿Quieren ustedes, hoy perdón, los divorcio, ahora ya no hace falta ni juez, pero el ejemplo era les divorcio de mutuo acuerdo. Ahora usted, si ustedes quieren, o sea, ustedes necesitan que yo, que les divorcien contencioso, que les divorcie a alguien que tenga mucha más experiencia que yo y además que tenga asistencia técnica. Es obvio que no podemos proporcionar asistencia técnica a todos los juzgados de Cataluña con la suficiente sofisticación. Sí, en fin. Entonces, eso parece lógico, centralizar determinados conflictos en Manresa. No vas a centralizarlo en Barcelona. No, tienes que hacer jugar entre la proximidad y la especialización. Como familia, los conflictos de familia, desgraciadamente, son suficientes como para tener un nivel de justicia ordinario fuerte, fuerte, quiero decir, distribuido e implantado en el territorio. Tú, sin utilizar ninguna cosa del otro mundo, estableces ese segundo nivel, y ese nivel podría ser en muchas cosas, ¿eh? En muchas cosas. Imaginemos concursos de personas físicas. Es verdad que a lo mejor no te puedo ofrecer un juzgado de divorcios contencioso en Berga. No te puedo ofrecer un juzgado de instrucción que sea capaz de llevar de delitos económicos en Berga, pero te lo puedo ofrecer en Manresa. Y en Berga te puedo ofrecer a alguien que te solucione los conflictos de delitos leves, te puedo ofrecer alguien que te solucione las reclamaciones de cantidad de una determinada envergadura. O sea, es una cuestión de distribuir los servicios de justicia por todo el territorio. A mí me parece, con estos tres criterios, con el criterio, o sea, la desgracia de nuestro sistema de justicia es que fotocopiamos. O sea, un juzgado de primera instancia de Barcelona tiene más o menos las mismas competencias que el juzgado de primera instancia de Manresa, que es visto. Eso no puede ser, no puede ser. Eso acaba con cualquiera. Tú tienes que crear juzgados en Manresa que sean especializados en civil, pero al mismo tiempo tienes que reconocer que determinados niveles le superan, determinados niveles de determinadas cuestiones. Y saber que tienes que irte al juzgado súper especializado. Por ejemplo, el caso que decía yo de la impugnación de acuerdos sociales de una sociedad cotizada, que es un acuerdo, que es algo bastante rocambolesco. Pero, o sea, si yo voy a impugnar una cláusula suelo, yo iré a Berga. Pero si yo, bueno, ahora no, ahora la hemos liado. Pero si yo voy, si yo quiero. Ejercitar una acción colectiva en la que demando al Banco de Sabadell para cargarme 20 cláusulas de sus contratos, oiga usted, vamos a un juzgado especializado a nivel de la comunidad autónoma y que pueda ofrecerle un servicio razonable. Esos son los tres niveles que dentro de los juzgados de tribunales de primera instancia tendrían que ser posible aceptar. Y ustedes me dirán, ¿y para qué? Esa es la pregunta de siempre, ¿para qué hacemos las cosas? Pues para que funcionen como un tribunal, es decir, para que funcionen con los mismos criterios. Establecer por ley la obligatoriedad de respetar los criterios que se establezcan en estos órganos, que si tiene que ser una asamblea en la que se voten los criterios, pues que se vote en una asamblea. Pero yo creo que lo razonable sería crear en estos tribunales una sala de unificación de criterios. Una sala de unificación de criterios que establezcan unos criterios hasta que sean sustituidos por los criterios que establezca un tribunal superior.
Si eso se impugna y un tribunal superior revoca esos criterios, los criterios serán los del tribunal superior. Pero tenemos que empezar a seguir pautas de eficacia. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, combinar proximidad, un nivel de justicia ordinario con criterios de especialidad. No podemos dejar a las capitales de partido, como queramos llamarle, no le podemos dejar a Berga, no podemos dejar a Solsona o no podemos dejar a Igualada sin servicios judiciales. Eso es una barbaridad. Yo creo que tenemos que seguir prestándolos, pero hay determinadas cosas que lo que es una barbaridad es seguir haciéndolo como lo estamos haciendo ahora. Yo les aseguro que cuando yo me fui a mi primer destino, allá en Canarias, Granadilla de Abona, que ustedes no conocerán, pero yo sí lo conocí, no lo conocí antes, pero lo conocí allí, un destino maravilloso, me lo pasé fenomenal, pero tenía 28 años, 28 años y allí me enfrenté con mis primeros divorcios y separaciones. Eso no puede ser, no puede ser. No podemos seguir sometiendo... vamos a ver, o sea, es verdad que hay jueces recién salidos y gente que tiene especial sensibilidad y puede hacerlo muy bien, no digo lo contrario. Es verdad que puede haber órganos especializados que sea para matar a alguien, eso es cierto. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la justicia es la falta de responsabilidad. Pero, dicho esto, eso no es lo normal. Eso no es lo normal. O sea, lo normal es que un juez con más experiencia pueda hacerlo mejor, porque les aseguro que esto se adquiere con el tiempo. Es cierto que el que lo hace mal, cuanto más años lleva haciéndolo mal, pues no adquiere nada. Pero si lo razonable es que este es un oficio que exige tiempo, y eso es... importante, y no podemos seguir haciendo lo mismo. O sea, ustedes no pueden tener el caso de corrupción más importante de Cataluña en un juzgado de por ahí adelante. Es que me da exactamente igual, es que no puede ser, no puede ser. Eso requiere que haya unos niveles de especialización, nunca uno, sino varios. Eso es más o menos lo que hacemos en Barcelona, en los juzgados de lo mercantil de Barcelona. O sea, yo cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando solamente de... Vale, molt curtet. La planta actual de los juzgados son 10 jueces titulares y 4 juzgados de refuerzo. Nuestro ámbito es el provincial. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos a nivel de todos juntos una especie de sección única en la que llevamos determinadas materias que compartimos. Y luego nos especializamos en varias secciones. Es una sección de patentes, una sección de marcas, una sección de competencia, de defensa de la competencia y competencia desleal. Bueno, pues dentro, y una sección de transportes, perdón. Dentro de esas secciones decidimos cuáles son los asuntos que, por su importancia, necesitan ser deliberados con otros compañeros de la misma sección y aquellos otros que puedes resolver tú de forma unipersonal. Y junto con eso, todas aquellas materias que compartimos, por ejemplo, los concursos, que los compartimos amablemente, ¿cómo resolvemos los criterios? Los que resolvemos en conjunto, actuando... intentando actuar como un órgano colegiado. Eso te da muchísima solidez como organización. Y puedes hacerlo, se puede hacer. Esto son 10 y es un órgano que nació provincial. Pero no hay ningún problema para que una escisión de esto con más jueces hiciera, o por ejemplo, concursos de personas físicas, no empresarios. No habría problema. Lo único que necesitas es más jueces. Y que si esos jueces tienen que desplazarse por el territorio o tienen que tener su sede en determinados territorios,
tampoco habría problema. Pero la organización, es decir, cuando hablas de unificación de criterios, cuando hablas de unas determinadas prácticas, son las mismas. Respondes ante los mismos compañeros, respondes en la misma organización. Y eso es realmente importante. Esto es volver otra vez a lo mismo. Organicemos los tribunales de primera instancia en esos tres criterios, dejemos la justicia de paz, dotemos a la justicia de paz, formemos a la justicia de paz, saquémosle más partido a la justicia de paz, que no hay ningún problema. No confundamos reorganización con centralización, porque eso es un craso error y hoy los mecanismos nos permiten, pero tampoco digamos que la justicia solo se puede dar en las capitales de provincia, porque entonces nos alejaremos mucho de nuestro cliente, o mejor dicho, del ciudadano, que es el titular de los derechos que debemos de proteger. Muchas gracias.